Nosotros estamos presentando en el día de la fecha un proyecto de ordenanza para ampliar el horario de atención comercial de comercio mayorista y minorista, esto es aquel que no estaba alcanzado por las primeras excepciones, ¿no es cierto? Y que a partir de la apertura que oportunamente había determinado el gobernador, podía abrir desde las 13 a las 19. El día 29, el gobernador emitió un nuevo decreto, el 455, que faculta a los municipios para que extiendan el horario de apertura a partir de las 9 de la mañana, quedando a criterio del municipio cuál es el horario de apertura decidido. Bueno, nosotros consideramos que el horario debe ser el más amplio posible para evitar la aglomeración de personas y sobre todo para aprovechar la cuestión de la luz diurna, en virtud también de cuestiones de seguridad. Así que por todo ello presentamos desde el bloque oficialista un proyecto donde planteamos que el horario de apertura de los comercios sea el de las 9 de la mañana. Esto está en consonancia con lo que ha pedido la semana pasada la Unión de Comerciantes Industriales, la UCI, la Cámara de Comercio e Industria de San Lorenzo y también la Asociación Civil Yo Amo Mi Ciudad. Todos entidades que representan a los comerciantes de la ciudad. Pero esto es algo que también pide el consumidor, porque el consumidor quiere aprovechar el día. Y las colas que se ven a veces frente a los comercios tienen que ver con que todo el mundo tiene que ir a la misma hora. Claro. Nosotros ampliamos ese horario, vamos a permitir que la gente pueda concurrir en forma más distribuida durante todo el día, de 9 a 19 horas. Los sábados también, ¿no? Los sábados el horario ya estaba establecido hasta las 13 horas. Hasta las 13, o sea, los sábados... Nosotros lo que hacemos es modificar de lunes a viernes. Y las ferreterías, todos aquellos comerciales, locales comerciales de venta gastronómica, eso, todo eso estaba alcanzado por la primera excepción y el horario ya estaba extendido desde las 7 hasta las 20 horas.